Gloria a Dios. Bien, nuevamente un aplauso para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, porque los cultos son para glorificar a Dios y a la chilena. Tres glorias a Dios, vamos fuerte. ¿Saben que eso lo dijo el Espíritu Santo en el avivamiento de 1909? Y ahí comenzaron las tres glorias a Dios. No es cuestión inventada por los hermanos, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, ahora siéntense y vamos al mensaje de esta noche. Ya sabe, quien quiere esa literatura, vaya, adquiérala. Al final no va a tener la que usted quiere. Acuérdese de lo que le digo. Ok, los lectores listos para leer. Job 36, 5 al 15. Isaías 3:10. Salmo 37, 37. Tercera de Juan, verso 2. Salmo 34, 9 y 10. Usted se va para Deuteronomio 8, versículo 9. Muy atentos todos. Ahora voy a predicar parado para que ustedes vean que no tiene que ser siempre igual. Digan todos conmigo: Dios quiere nuestra prosperidad. Que tengamos una linda vejez. 95 años andando en bicicleta, de noche, lloviendo, en bajada, sin luz, sin frenos, sin dientes. Más que seguro, ¿no? Van a ver ahora que Dios quiere que tengamos una linda vejez. Job 37, 37. No, Salmo 37, 37. Vamos. Guarda silencio ante Jehová. No, Salmo 37, 37. Nunca va a hacer eso. ¡Qué barbaridad! Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para él, para el hombre de paz. ¿Escucharon eso? Hay un final dichoso para ustedes. Un final dichoso, un final de película, un final de novela, un final de victoria. Job 36:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Qué linda escritura. Léalo de nuevo. Y usted lea enseguida Jeremías 29:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Qué te parece? Van a terminar sus días felices. Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Mira, el Señor me dice que les diga a ustedes que les va a ir bien. Comerás de las obras de tus manos. No le andarás pidiendo limosnita a tu yernito, ni a tu hijito, ni a nadie. De tus manitos el Señor te va a dar hasta el final. Denle un aplauso al Señor, Él te va a cuidar. Jeremías 29:9. Mira los planos que Dios tiene para tu vida. 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira lo que los pensamientos, los planecitos que Dios tiene para ti. Siga. Dice Jehová. Léalo todo de nuevo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué te parece? ¿Qué fin esperas? ¿Ser una vieja chacosa, mañosa, que te manden al asilo de las viejas? ¿O una vieja bien empingoritada, que todos anden tras de ti para que les deje la herencia?
Vamos a ver. Digan, Dios quiere nuestra prosperidad. Vamos entonces para 2 Corintios 9:8 y 1 Timoteo 6:17 y vamos con el Salmo 34, 9 y 10 y Deuteronomio capítulo 8, versículo 9 y versículo 18. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué te parece? Ese es el nivel. No tendrán falta buenas grabadoras, buenas filmadoras, buenas reproductoras, un buen vehículo, no un carro orquesta que en cada esquina da un concierto, una buena casa, 3, 4, 5 dormitorios, 3, 4 baños, no un solo baño que esté enojado el que está dentro y enojado el que está afuera. Aleluya. Vamos inmediatamente para Job. Tú lees Job capítulo 22, versículo 21 en adelante, pero antes 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese no es un saludito del apóstol de buena voluntad. No, es el Espíritu Santo que te está hablando a través de él, que Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. En lo espiritual, en lo material, en buena salud. Vamos para Job 22, 21 en adelante. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Más rápido. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Sigue leyendo. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Alejarás de tu casa la aflicción. ¿Qué más? Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. ¿Qué más? El poderoso será tu defensa. El todopoderoso nos dice. ¿Cómo le estáis restando? A ver. El todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Qué te parece? Plata en abundancia, hemos llegado a ese nivel. No tienes ni para comprarte un librito. Véndame media hoja, un octavo de aceite, a la antigua. ¿Tiene fósforos sueltos? ¿No, cigarros sueltos? Sí, véndame 20. Los antiguos se acuerdan de esas cosas, ¿no? Ok, ni la entendieron. 20 trae la cajetilla, mijo. Pero la costumbre ya de andar así con los poquitos. Dios quiere que prosperemos. 2 Corintios 9:8, 1 Timoteo 6:17. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué te parece 1 Timoteo 6:17 y 18? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que las disfrutemos. ¿Está disfrutando usted de una buena casa? ¿Disfrutando de un buen vehículo? ¿Está disfrutando de la abundancia? De ahí que disfrutemos, dice ahí, está diciéndolo clarito. 8:9 Deuteronomio. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Vamos ahora usted en Salmo 68, verso 6 y Salmo 66, versículo 12. Dios quiere darnos prosperidad. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Saca a los cautivos a prosperidad. Vamos. 66, 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Nos sacaste a qué cosa? A abundancia. A abundancia. Ok, entonces digan todos conmigo, pero antes van a ustedes a recibir los versículos.
Salmo 27, versículo 13, y usted se sabe para el Salmo 23, versículo 6, no. Va a leer Marcos 10, versículo 29, Proverbios 30, versículo 7. Y tú vas a leer en 1 Timoteo 4, versículo 8, y usted se va enseguida para Mateo 18, 10, y usted se va enseguida para Santiago 4, 2, 1, 6, 1, 17 y 5, 17, todo en Santiago. Digan todos, Dios quiere nuestra prosperidad en todos los sentidos, en esta vida, no solo en el cielo, también en la tierra, antes de morir, antes del cementerio. Vamos, Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. ¿En el cementerio? ¿Dónde? 23, 6, Salmo. Ciertamente Él viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi muerte. Vamos, lea. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 118, verso 25. Pero mientras tanto, Proverbios 30, verso 7 y Marcos 10, versículo 29. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. ¿Cuántas cosas? Dos cosas. ¿Cuándo? Antes que muera. Habla fuerte, no te estás muriendo ya. De nuevo. Dos cosas te he demandado. ¿Cuándo? Antes que muera. ¿Cuántas cosas? ¿Cuándo? Antes que muera. ¿Antes que muera? ¿Para qué vas a creer una 4x4 en el cielo? O sea, ya no hay barro. Es ahora que te hace falta. Dale un aplauso al Señor. Es ahora. ¿Para qué vas a querer una casa grande en el cielo si allá no se duerme? Comedor si allá no se come. Con esta barriga, ya las comidas son todas diferentes. Maná. Diez, 29, Marcos. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujeres, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. ¿Qué más? Que no reciba. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? 100 veces. Habla 100 veces. 100 veces. Pero en el micrófono fuerte. ¿Cuántas veces más? 100 veces. ¿Cuándo? En este tiempo. Ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? 100 veces. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? 100 veces. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? 100 veces. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo. Quiero que se les meta en la cabeza eso, que aprendan que ahora, no esperar en el puro cielo. Tienen que vivir como el rico en la tierra y como Lázaro en el cielo. Mi hijo, ahora. Digan, ahora. Ahora. Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Pero con ganas, ahora. De nuevo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Te dicen, ahora. Así bien, con ánimo, que parece que... ¡Qué barbaridad! Se acabarán las piedras. De nuevo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Digan todos, ¡ahora! ¡Ahora! El faraón estaba lleno de ranas y de almorranas. Se acostaban las ranas, lo arañaban, lo besaban, las reventaba. ¡Qué asco! Y Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que te saquemos esas ranas? Y el imbécil dijo, ¡mañana! De puro taimado el viejito. Quería pasar una noche más con las ranas. ¿Cuántos quieren pasar un año más con la miseria? ¿Cuántos quieren ser libres ahora? ¡Denle un aplauso al Señor ahora! ¡Ahora!
Primera Corintios 3:22, Romanos 8:32, y usted se va para Romanos 8, versículo 17, y usted Gálatas 4:1, y usted se va para Mateo 18:19, y usted, no se le olvide, Santiago 4:2, 1:17, 5:17 y 1:6. Hablen todos conmigo. Dios quiere nuestra prosperidad en esta vida. Todo es nuestro. Y Dios tiene poder, aunque ganemos poquito, para darnos una linda casa, una buena economía, una buena cabeza para buenos negocios. Porque el milagro consiste en adelgazar, comiendo. Es milagro. Enflaquecer comiendo. Diga, porque el milagro consiste en comprar sin dinero y no quedar debiendo. Te lo regalan, pues. Compra sin dinero y no queda debiendo. La viejita tenía 90 años, el viejito 100 años. La viejita no tenía la menor esperanza de tener un hijo. Para más remate, estéril. Y Dios le dijo al viejito: tu mujer quedará embarazada esta semana. Y de aquí a 9 meses tendrá un bebito. Es por eso que los viejitos deben dormir juntos con su señora, para que suceda el milagro. O si no, ¿cómo? Por la internet. El predicador estaba predicando para los matrimonios y dijo: con 100 años Dios le dio fuerza a Abraham para cumplir su deber sexual con su señora. Y ustedes duermen como hermanos, no cumplen, no pagan la debida benevolencia que dice el apóstol Pablo. Voy a orar para que Dios les mande un Viagra del cielo. Así que los que tengan fe, vengan al frente. Y un viejito le dijo a la viejita: voy, mijita. No vaya. ¿Y por qué? Porque están hablando de sanidad, no de resurrección. Y la viejita escuchó lo que dijo Dios al viejito y se puso a reír. ¿Cómo yo voy a quedar embarazada si mi pobre viejo es puro pellejo? Y Dios le dijo: ¿por qué te reísteis? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Sí, hay muchas cosas imposibles. Esto se llama la impotencia del omnipotente. Esto se llama una paradoja. No puede hacerlo todo porque todo lo puede. Si fuera más debilucho, podría. ¿Qué cosa Dios no puede hacer? No puede crecer más. No puede haber dos infinitos más grandes que Él, no habiendo otro mayor, juró por sí mismo. No puede sacar a los condenados del infierno, por más que quiera, porque tiene que cumplir su palabra, que la condenación es eterna y con esas cosas no se juega, porque la justicia no puede ser abrogada. Nada que después Dios te va a arrepentir y lo va a sacar a todos del infierno. Nada de eso. La condenación es eterna y se acabó. Dios no puede obligarte a que te conviertas. Te aguanta, pero escúchalo bien. Hasta cierta altura, 70 añitos nomás, 80, 90, y ahí viene el cementerio y de ahí tiras al infierno. Ahora ríete, pelea, lucha contra Dios, pero perderás. Yo no le puedo decir a mi señora: te ordeno que me quieras. Así Dios no te puede obligar. Te aguanta todas tus tonterías. Ahora atentos. Dios no puede aprender nada más porque ya sabe todo. Dios no puede viajar porque está en todo lugar, no tiene para dónde ir. Choca con todo. Y Dios no puede predicar en un velorio, porque cada vez que predicó en un velorio, el muerto resucitó y se acabó el velorio.
Nunca podían enterrar al finado. No merece un aplauso este Dios tan poderoso, tremendo, glorioso, bendito, sublime. Él hará maravillas y milagros entre ustedes esta noche. Ok. Digan todos conmigo, Dios quiere nuestra prosperidad en esta vida. Todo es nuestro. 1 Corintios 3, 21 y 22 y Romanos 8, 32, Romanos 8, 17, Gálatas 4, 1, listo para leer. Sin olvidarse de Santiago capítulo 4, versículos 2, 1, 6, 1, 17 y 5, 17. Vamos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. ¿Cuánto es nuestro? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué dice Lucas 15:31? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ah, todo es nuestro. El remate. Se remataban los cuadros famosos de Rembrandt, Velázquez, Picasso, Segovia. Cuadros pintados al óleo valen millones de dólares. Precios bajísimos, la oportunidad es imperdible. Los ricos llegaron a comprar. A la hora del remate, el rematador dijo al martillero: señoras y señores, el remate no va a comenzar hasta que no se lleven este cuadro que fue pintado por el hijo del gran millonario. Él también es pintor. Pifiaron. ¿Para qué queremos los cuadros de él si él es un aficionado? Yo vine a buscar cuadros famosos. Si no se llevan este cuadro, no se rematan los otros. $10,000. 1,500, 100. Ya, démelo a mí, démelo. Se acaba el problema. Que comience el remate. Todos aplaudieron. El remate comenzaría, pero el martillero dijo: señoras y señores, el remate ha terminado. Pero si ya tenemos el cuadro del hijo. Pero es que el millonario ha dicho que el que se lleve el cuadro de su hijo se lleva a todos los otros gratis. Así Dios ha dicho que el que tiene a su hijo lo tiene todo. Denle un aplauso al Señor. El que tiene al hijo lo tiene todo. El avariento subió al barco. No quería gastar mucho dinero en el viaje. Sería largo. Compró bastante pan y Coca-Cola. Toda la semana pan y Coca-Cola. Fin de semana, no aguanto más. Aunque sea un día, voy a comer bien, cueste lo que cueste en el barco. Capitán, ¿cuesta muy caro comer aquí? Señor, ¿usted está bromeando que no sabe que está todo incluido en su pasaje? Pura falta de ignorancia. Vecina, qué hijo tan malo que tengo, mire. Solo me manda papeles, no me manda dinero. Tengo el cuarto empapelado de tonterías. Vecinita, eso no son papeles, eso se llaman cheque dólares. Eso se llaman money orders. La viejita no los conocía. ¿Esos son ustedes? Cada hoja de tu Biblia es un cheque dólar para ti. Sí. ¡Papá! Josué 1:8. ¡Papá, mándame dinero! Estoy pasando por una situación difícil. Ahí te mando una Biblia, mijo. Lee los Salmos y Dios arreglará tu problema. Papá, yo quiero dinero, no Biblia. ¿Hijo, arregló el problema? No, papá. Me mandaste Biblia y no dinero. ¿Leíste la Biblia? No. ¿Leíste los Salmos? No, papá, pero mi hijo, yo te coloqué el cheque en los Salmos. Si hubiese leído los Salmos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Escucharon, jóvenes? Yo comencé con 14 años. Tengo 68 años, pero me siento como si tuviera 67. Me dediqué a leer la Biblia con ahínco. Hoy día me quedé hasta el último leyendo ahí para no perder tiempo. Hermano, denme ese folletito, denme ese librito. Y ustedes ahí les regalan las cosas y no hacen caso. Aprendí inglés leyendo la Biblia en inglés, siendo un niño. Ni sabía que iba a predicar en los Estados Unidos. Cuando llego a los Estados Unidos se quedaron asombrados de lo que sabía. Mis películas corrieron como agua por todo Estados Unidos, Centroamérica, México, Canadá, Australia, Argentina, en el propio Chile. Mis casetas han corrido este país de punta a punta, junto con los de José Irión, Gigi Ávila. Me pagaban $1,000 por el derecho a filmar. Y ustedes ni siquiera piensan en darme nada. ¿Qué les parece? Uno tiene derecho a decir, ya no filmen. Pero no, yo quiero que corra la palabra, que corra el ministerio. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor, que se extiende el mensaje. $1,000, mijo, y me hacían filmar 20 en 11 días. Son $20,000. ¿Se podrá comprar una casita? ¿Se podrá comprar un pasajito de avión por las mejores líneas? ¿Qué te parece? Por conocer la Biblia. Fui a colocarle gasolina al auto. Ahí está el vendedor, el que le mete la gasolina. Mal vestido y le... Amigo, estás mal. Lee la Biblia. Dios tiene un lindo futuro para ti. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Usted cree que leyendo la Biblia yo voy a comer? Y yo leyendo la Biblia podría haberle comprado el puesto de gasolina. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué le parece? Pero ahí están. No tienen un vehículo, tienen una casa, pero no leen nada. Todo el día mirando la porquerita de televisión. Adulterio, fornicación, sinvergüenzura. Y métale futbolito. Porque dicen que el fútbol está en la Biblia, porque los filisteos perdieron por Goliat. Y por aquí me andaban con otros, decían que eran puros colocalinos en el cielo porque era pura ropa blanca. Y que maldijo a Esaú. Y que Saúl tocó para David, no, David tocó para Saúl. Y las 10 vírgenes cabecearon. ¡Tonterías! Estudien la Biblia. Paren con esa tontería de televisión. Adulterio, fornicación. ¿Es así la novela, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo saben ustedes? Ahora yo no les digo que no miren televisión, mírenla. Lo que les digo es que no la prendan. No que no la miren. Había un cristiano que era enemigo de la TV y cuando llegaba a la casa, escondan la TV que llegó fulano. Y él miraba y no la veía. Salía afuera y miraba el techo y veía la antena. Escondieron al diablo, pero le dejaron la cola afuera. Vean lo mínimo de TV. Lean más la Biblia, oren, van a ver que la vida va a ser diferente. Digan, menos TV. Porque Dios te ve. Lo menos posible, mi hijo.
Bien, vamos a llegar al final ahora del mensaje. Los lectores listos para leer. Mateo 18, 19, Santiago 5, 1 al 3. Usted va a leer entonces en... ¿Quién tiene? 8, 17, Romanos. Y ya, y Gálatas 4, 1. Lea. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Digan, somos herederos de Dios. Todo es nuestro. ¿Y por qué no tenemos nada? Si Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, ¿por qué vivimos con casas pésimas, llenas de goteras? ¿Saben por qué? Porque no deseamos, porque no pedimos. Tiene que desear ser bendecido. No tenemos porque somos niñitos, niñitos subdesarrollados, con el síndrome de Down, para más remate. Tiene esperanza de aprender nada, no le centra la palabra. Gálatas 4:1. Mientras seas niñito no tendrás nada, aunque seas heredero. Vamos. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo. ¿Te das cuenta? Vives como esclavo. Eres dueño de todo porque tienes el cheque, pero no lo cambias. Niñitos, ¿le darías tú un reloj de oro a un niñito de 5 años? ¿Le darías $1,000,000 a una niñita de 6? Es por eso que Dios no puede bendecir la iglesia, porque puros niñitos. ¿Por qué no vino al culto, hermana Juana? Que la hermana Teresa no me dio chicle. Dígame si no es una niñita chica. ¿Y usted, hermano Manuel? Porque el hermano Juan me saludó con la mano izquierda, me dio la punta del dedo. Niñitos, niñitos, niñitos. Esclavos. Salieron de la tierra de la esclavitud para la promesión, para la bendición. Pero murieron en el desierto porque no se sacaron la ropa de esclavos. No se cambiaron la ropa de esclavos, los zapatos de esclavos. No se cambiaron la mentalidad de esclavos. Hay gente que ya tiene una mentalidad de chicharra. Dice que el que nace para chicharra muere cantando. Mentalidad de macetero, no pueden cruzar el corredor. Nada más. Una mujer, 5 hijos. Una acordeoncita. Y se acabó toda la visión que tienen, el metro cuadrado. Ahí están encerraditos. ¿Qué le parece? Mentalidad de esclavo. Léase Proverbios 10, 24. Hay que desear, si quisierais, gozaréis del bien. Si quisierais, hay que creerlo. Había un señor que tenía un perro acostumbrado a comer migajas. Le tiraba migajas, las comía. Le tiraba un pedazo de carne. No soy merecedor. Así hay gente que está acostumbrada a puras migajas. No creen que Dios les puede dar algo mejor. Lea. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Verso 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿A quién no dejará padecer hambre? Verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Sobre qué cabeza hay bendiciones? Póngase la mano en la cabeza. ¿Qué hay bendiciones? Diga. ¿Hay o no hay? Escucha bien, mijo, escucha bien. Yo deseaba tener 3 casas. Si me muero, que a mi viudita le queden 3 casas. Vive en una, arrienda 2 y no se muere de hambre. Pastores, lo mínimo que deben tener es una casa propia.
Si se mueren y tienen la casita de la iglesia, a la viudita antes de 2 meses la mandan a la calle, sin misericordia. Te lo digo por experiencia, yo llevo 50 años recorriendo iglesias por el mundo entero. He visto grandes ministerios de grandiosas iglesias, de miles y miles, con un campo de 50.000 personas. Se murió el pastor y la viuda a la calle, a la miseria. Que la gente es muy traidora. Dicen, hoy Osana y mañana crucifícalo, la misma gente. Así que abran los ojos, japonés. Ya les conté la historia del burro que se taimó frente a la Sociedad Protectora de Animales. Acostadito en la calle, no dejaba pasar el tránsito. Y el burro ahí. Como estaba la Sociedad Protectora de Animales, nadie le podía hacer nada. ¿Qué hacemos para sacar este burro? Vamos a llamar a un pastor que está ahí, que hace milagros. Y el pastor vino y le habló en la oreja al burro. Y el burro se puso a reír. Y le habló de vuelta. Y el burro se puso a llorar. Y le habló la tercera vez. Y el burro salió corriendo, me dijo. Señor, ¿y cómo hizo el milagro? ¿Qué le dijo al burro? Primero le dije que era pastor. Se rió de mí. ¿Y después por qué lloró? Porque le dije lo que me pagaban. La tristeza que le vino al burro. Y tercero, ¿por qué salió arrancando? Porque le dije que lo iba a dejar a él de pastor. Denle un aplauso al Señor, mijo. ¿Cómo está el ánimo? ¿Aguantan un poco más? Levanten la mano, ¿quién haya importante? ¿Quién quiere escuchar un poco más o ya quieren una muela de oro rápido? Y lo increíble que Dios coloca las muelas de oro, ¿no es maravilloso? Denle un aplauso al Señor, tan tremendo, grande, glorioso, fantástico. Ahora atentos. Digan todos, Dios quiere nuestra prosperidad. Ah, no, no terminé la historia. Le iba a contar que yo quería tener ¿cuántas? 3 casas. Digo, si me muero, que a mi viudita le queden 3 casas. Vive en una, arrienda 2 y no se muere de hambre. Porque siempre se muere primero el hombre. Casi siempre. La mujer es mucho más dura. El hombre es más blando porque salió del barro. La mujer es puro hueso. Son durazas. Y dicen que Eva era muy floja porque vivía de la costilla de Adán. Y era celosa, todas las noches le contaba las costillas para ver si no la habían sacado otra. Atentos ahora, todos atentos. Dios no me dio 3 casas, me dio 7. Pero casasas, no casuchitas. Una tiene 6 baños, la otra tiene como 11. Unos 7 cuartos, 12 cuartos. Es tremendo. Pero lo lindo es que sin deber. Una casa, para que usted tenga una idea, hay 80 policías que cuidan la casa. ¿Estás escuchando? Eso es un condominio. Hay 500 mansiones ahí. 80 policías y usted no entra ahí de ninguna forma si no autoriza el dueño de casa. Todas con su piscina, su parque, la cosa más hermosa, parece que fuera el paraíso. Y ahí vive su hermano Darío.
Esa es una casa, pero vivimos en dos al mismo tiempo, porque la otra se la prestamos al dueño. Ahí funciona la iglesia. El dueño es el Señor Jesucristo. Y sembramos la casa para que la ocupe la iglesia. Es por eso que Dios bendice, porque se siembra así. Y Dios da. Oh, nunca le gana a uno. Es maravilloso. Lo más lindo es que sin deber, porque cuando usted debe, en vez de alegrarte, te asusta. Un montón de vehículos buenísimos. Así que cuando uno habla de esto, habla con autoridad, porque yo sé que Dios lo hace. Mire, saqué la residencia argentina, la residencia brasileña, yo vivo en Brasil, la residencia norteamericana, la mexicana, y soy chileno. ¿Tiene poder Dios o no tiene poder? Sí. Denle un aplauso al Señor, entiende, abra los ojos, despierte, salgan de la miseria. Y yo soy chileno, mijo, y salí del barro, viví a la orilla de un río, era más pobre que todos ustedes. Hacía mis alpargatas hechas, mis ojotas de llanta vieja, neumático viejo con un clavo caliente, ahí se rompe y se le pone el alambre. ¿Vio qué sé? Vendía verdura en un carro viejo con un caballo enfermo del pecho que más le echaba para atrás que para adelante. Ahora escuchen bien, digan todos, no tenemos. Porque no pedimos. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. 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 Creo que se les mete en la cabeza que no tienen porque no piden, porque no oran, no ayunan, no evangelizan, porque si evangelizasen tendrían dinero, porque Pedro le dijo al Señor, Señor, me dijeron ahí los que cobran los impuestos, ¿y acaso tú pagas? ¿Y tú qué le dijiste, Pedro? Por la fe le dije que sí. ¿Y cuál es el problema? Es que Judas barrió con todo. ¿Y cuál es el problema, Pedro? Es que vienen a cobrar, pues, señor. ¿Y cuál es el problema? No hay. Vaya y pesque, mijo. Y el primer pescado que agarres tiene dinero en la boca. Y pagas primero por mí y después por ti. Así que si no tienen es porque no evangelizan a nadie. Evangelicen y Dios les dará para pagar el diezmo y ser bendecidos. Denle un aplauso al Señor, entiende. La hermana fue arrebatada al cielo. En el cielo vio una casa bonita, carro bonito, ropa bonita. Ángel, ¿para quién es todo esto? Para usted. ¿Y cómo yo no tengo nada? Es que usted no pide nada, está todo almacenado acá arriba. No dice que no tienes porque no eres ingeniero, arquitecto, diputado, senador, comerciante. No tienes porque eres requete flojo para orar. No oras nunca. Una oración de un minutito y de mala muerte. No tenéis porque no pedís. No es que Chile esté en crisis. No, señores, nosotros no estamos en crisis. Nosotros estamos en Cristo. Digan todos, nosotros no estamos en crisis. Nosotros estamos en Cristo. Den un aplauso al Señor. Eso es la verdad. Las hermanas digan la palabra oración. Muy mal. ¿Los varones? Oración. Pésimo. La palabra no es oración. Usted tiene que cortarla por la mitad y decir ora, acción. ¿Cómo es la palabra? Ora, acción. Fuerte. Ora, acción. Ora, acción. Ora, acción. ¿Quieres trabajo? Ora y levántate a las 4 de la mañana, no a las 10. ¿Quieres marido? Ora y sonríe. (Risa)
¡Jesús, dame una bicicleta! Cállate, niño, que piensa que Jesús es sordo. No, pero mi abuelo sí. Hermano, ayúdeme a orar. Ese motel está enfrente de mi casa. Hace un año que estoy llorando y no se destruye. Vamos a hacer una vigilia, dijo la otra. Y antes que amaneciera, el motel se incendió. Pero, hermano, lloré un año y no pasó nada. Y usted oró una noche y ya se incendió el motel. Es que usted solo hizo oración. Yo hice acción. Le metió gasolina. Tienen que estar diligentes y moverse. Dos lauchas, dos ratones estaban en una olla con leche y no podían salir. Poca leche. La olla era grande, saltaban y nada, no alcanzaban. Y seguían. Y ahí estaban. Y una se cansó y se ahogó y la otra siguió saltando y pataleando hasta que cortó la leche. Y salió. Así tiene que ser usted. Salte y patalee, no pare de patalear. Échele gana, oración, ayuno, evangelización, diezmos, ofrenda y la victoria será suya. Denle un aplauso al Señor, la victoria. Sí, imitad a aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. ¡Ja! Escucha ahora. Digan, para ser bendecidos, tenemos que tener un compañero que nos ayude a orar. Mateo 18, 19, Deuteronomio 14, 26, Salmo 20, verso 1 al 4. Y usted se va para Malaquías 1, último, y 1, 8 y 9, y Salmo 34, verso 4 y verso 6 y verso 14 y 15. Y con esto terminamos la introducción. Muy atento todos, digan, para ser bendecidos necesitamos un compañero que nos ayude a orar. Mateo 18, 19. Vamos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos tienen que ponerse de acuerdo? Dos. ¿Cuántas cosas se pueden pedir? ¿Se puede pedir un marido, sí o no? No se puede porque ya está casado. Eso es adulterio. ¿Se dan cuenta que ustedes nunca se van a recordar de todo lo que escuchan? Llévense la película. Lleven los libritos. Digan, para ser bendecidos. Salmo 50, verso 5. Tenemos que hacer un pacto con Dios. Un pacto de sacrificio. Dios es un Dios de pactos. Vamos, 50, verso 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. De nuevo, bien leído. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Cuántos quieren hacer un pacto con sacrificio esta noche con el Señor? Para que cambie tu situación. ¿Lo crees o no lo crees? Digan, tenemos que pedir con fe. Siéntete ahí, hermana. Siéntete ahí, escucha la palabra. Así dijo un predicador en una iglesia. La hermana estaba parada con un papel. Siéntete ahí, hermana, está estorbando. Pastor, ¿cómo quiere que escuche la palabra? Mi mamita es cieguita, 16 años, y yo por cuidarla no puedo trabajar. Trabajo medio tiempo. 4 meses que no pago el arriendo, nos van a echar a la calle mañana a las 10 de la mañana. ¿Y usted cree que escuche la palabra? Y lo único que puedo pensar es en mi viejita en la calle, cieguita, pobrecita. Siéntate ahí, no te van a echar a la calle mañana a las 10, pero de aquí está la orden del juez, tráigala. Ustedes los cristianos tienen la mala costumbre de mirar los problemas y no la solución.
Usted no tiene que mirar por dónde la vaca entró a comerle las plantas, tiene que mirar por dónde sacarla. Usted no tiene que mirar por dónde comenzó el incendio, tiene que empezar a tirar agua. La voy a hacer bien pedazo para que nadie la lea gratis. Que la compren. Hermana, ahora tiene que ofrendar. ¿Cómo voy a ofrendar? Usted me tiene que dar dinero a mí, no yo a usted. Mire, una viejita tenía un poquito de aceitito y un poquito de harinita. Llegó el pastor Elías y le dijo, ¿qué está haciendo, hermanita? Estoy haciendo una tortillita, la última, con ese poquito de harina y aceitito para comer y después morirme. La viejita andaba al revés, porque uno come para vivir, no para morir. ¿Para qué se come? ¿Para vivir o para morir? ¿Y para qué iba a comer ella? ¿No será que ustedes andan así también con la fe al revés? Si doy el diezmo, ¿con qué bajo? Endereces esta noche. Algunos no se enderezan nunca, son curcunchos. Un cigarrito mientras me enderezo, decía el jorobado. No se enderezaba nunca, mijo. Oiga, pues, ahora tiene que ofrendar. Llame a tu mamita, la ciguita. Voy a orar por ella. En el nombre de Jesús se sana. Y la cieguita siguió ciega. El Señor le dijo, dile que yo la sané, que el diablo es un mentiroso, que mañana amanecerá viendo. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, repita hasta que se duerma. Y usted, hija, váyase tranquila, no te echarán a la calle mañana. Al otro día. Pastor, milagro, milagro. ¿Qué pasó, hermana? Mi mamá estaba cocinando. Yo le dije, mami, eres cieguita, te vas a quemar. El diablo es un mentiroso, mija. El siervo de Dios me dijo que amanecería viendo y yo le creí y amanecí viendo, pero quería darte una sorpresa. 16 años que me atiendes como una inválida, pero de ahora en adelante yo trabajo, sino y tú trabajas y la miseria se va de nuestro hogar. No, mamita. No, mamita, le dice. Ahora vamos a orar dando gracias por tu sanidad. Señor, tomó ya la cuenta que había que pagar. Señor, tú sanaste a mi mamita, 16 años seguida, ¿qué te cuesta pagar esta cuentita? ¿Ahora la voy a romper? No, mi hijo, esta no. Es bueno el cilantro, pero no tanto. Bien achilenado, ¿eh? No se me han quitado las costumbres. Señor, tú sanaste a mi mamita, 16 años cieguita, ¿qué te cuesta pagar esta cuentita? Son 4 mesecitos de arriendo, son las 8 de la mañana, a las 10 nos echan a la calle, tómate tu tiempecito, tienes 2 horitas para solucionar el problema. En 2 horas Dios tenía que arreglar el problema. Pero usted va a ver ahora quién es nuestro Dios. A las 9 sonó el teléfono. Señora, ¿se acuerda de mí? No, no me acuerdo. Yo soy una de sus vecinas, antes que se fuese de aquí le pedí un dinero prestado y no se lo he pagado, se me olvidó. Pero ahora vino el Señor y me dijo, ¿te acuerdas a esa señora que le pediste ese dinero prestado? Sí, Señor, quiero que se lo pagues ahora inmediatamente. ¿Y a dónde le mando el cheque? No quiero cheque, quiero al contado y con el 6% de interés por lo que te has demorado. ¿Y a dónde? Yo te voy a dar el número telefónico, llámala. ¡Corra, señora, corra! ¡Mire todo lo que me ha pasado! Fue ella corriendo, agarró la plata, llegó la policía, tiró el dinero arriba ahí, 4 meses pagado y 4 adelantados. La mamá sana. ¿Tiene poder el señor o no tiene poder? ¡Ah, tiene poder! Digan todos ahora, para ser bendecidos, tenemos que hacer un pacto con el Señor. Y Dios nos dará el deseo de nuestro corazón. Deuteronomio 14:26 y Malaquías 1 último. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. De nuevo.
y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. ¡Momento! Darás el dinero por lo que deseas. Cierre sus ojos. Incline su cabeza. Piense ahora qué es lo que usted desea que le suceda el 2008, o antes de morirte, antes de ir al cementerio, antes de ir al cielo. ¿Qué deseas? Dice que Dios no dejará para siempre caído al justo. No es para vivir la vida entera en esa miseria. Falta de todo. La pobreza es una maldición. 28:48, te herirá el Señor con falta de todo. Falta de agua y desnudez es pobreza. ¿Qué deseas? ¿Que Dios te dé cabeza para ser un empresario, salir del salario mínimo, una iglesia próspera, llena, buenas herramientas para hacer la obra, que cambie el carácter de tu mujer y que cambie el carácter tuyo? Porque para que haya pelea, dos perros tienen que ladrar. Si ladra uno solo, no hay pelea. Así que no le vengas a echar la culpa solo a tu mujercita y a tu marido. Los dos tienen que arrepentirse y convertirse. Aleluya. Póngase de pie ahora, mirando hacia el frente. Mirando hacia el frente. Es muy importante lo que va a escuchar. Miren acá. Los israelitas decían, voy a dar esta vaca para que Dios me dé una cosita que yo quiero. Otro decía, yo voy a dar esta ovejita, no tengo más. El que tenía vaca no tenía que meterle oveja, porque a Dios no le gusta que lo engañen. Malaquías, uno último. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Verso 8 y 9, animales cojos y ciegos para Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Preséntale esta ofrendita que das. Lo peor y bien arrugada. ¿Qué le parece? Lo peor para el Señor. Jamás un diezmo. Yo creo que el 20% de la iglesia diezma. De lo contrario, habría iglesias prósperas. Los pastores pasando las penas del tacho y la plata en el banco para el anticristo. Y los siervos de Dios nunca les hacen justicia, que han dado una vida entera en la obra y viviendo al 3 y al 4. Y todavía, si tienen un carrito de mala muerte, lo critican. Y los que más critican son los que no dan nada. La oveja se alegra de dar la lanita porque no se muere asada de calor. Si no le saca la lana, solo ve lana. Pero el cabrito no, nunca da ofrenda. Los cabritos no dan ofrenda porque no son ovejas, no tienen lana. Pero viera cómo critican. ¿A cómo estarán vendiendo el kilo de lana? La oveja nunca piensa eso, pero los cabritos sí. Habían unos ciegos que estaban trasquilando una oveja. Miren acá. Y había una oveja pelada que no tenía lana. Y gritaba y gritaba. Y los cieguitos de esta oveja. Grita y grita y no tiene lana. Y era un puerco, mijo. ¿Qué le parece? Así los puercos gritan y critican, pero no tienen lana. Una hermana mentirosa dijo, voy a engañar al doctor que es evangélico. Y como es evangélico no me va a correr nada, le voy a decir que no tengo plata y me va a creer. Sáquela, abra los brazos, hermana. Sacó la radiografía. Y no podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué pasa, doctor? ¿Estoy mal? Sí, usted está muy mal. ¿Y por qué, doctor? Porque usted es una mentirosa. ¿Y por qué? Porque usted dijo que no tenía cómo pagar la consulta y yo estoy viendo aquí en la radiografía que debajo de su sostén. Hay un monedero. La pobre se metió en monedero ahí,
Se le olvidó que los rayos retratan todo. Así que, mi hijo, acuérdate que el Señor tiene los ojos de fuego y sabe cuánto ganas, cuánto diezmo deberías dar. Eres dueño de una chacra, eres dueño de 20, de 100, 200 hectáreas. Vendiste 20 vacas y diste 500 pesos de diezmo. ¿No te da vergüenza? Se acabaron los amenes. Para donde miro veo sospechosos. Tú, ven. Si ganas $1,000 por semana y das 100, ¿cuánto te queda? 900. Completamente equivocado, te quedan 100 nomás. Los otros 900 los gastas todo. Solo te queda lo que le diste al Señor. Dale un aplauso a Jesús. Un pastor estaba pasando miseria y fue donde un hermano carnicero, y el carnicero le dijo, fue a pedirle fiado, y el carnicero le dijo: pastor, nosotros somos hermanos, pero no en la carne. Y otro hermano dijo: hermano, estoy pasando por una miseria tremenda, estoy comiendo hasta pasto. Y el otro le dijo: váyase a mi casa, que el pasto está así de alto, verdecito. ¿Qué le parece el amor cristiano? ¿Saben ustedes que yo no cobré ningún centavo para venir a predicar acá? A mí me pagan $1,500 por día en Estados Unidos. Y estoy aquí, tuve que pagar mi pasaje, el pasaje de mis ayudantes. Y algunos critican todavía porque se levanta una ofrenda. ¿Qué les parece? ¿Y por qué no viene con la señora? Si no pagan ni el pasaje mío, ¿cuándo van a pagar dos? ¿Qué te parece como uno juzga a Dios según las apariencias? Así que ahora cuando usted ofrende, está apoyando. Dice: pastor Darío, apoyo su ministerio. Pastor Darío, me pongo de acuerdo con usted porque voy a sembrar esta semilla para que Dios me dé algo que yo deseo. Y al tercer lugar, va para que corra la palabra de Dios. Tres razones por qué ofrendar. Denle un aplauso al Señor. ¿Entiende ahora? Siéntese, la iglesia. Ahora vamos a ver las maravillas de Dios. Muelas de oro. Aceite en las manos. Le va a aparecer ahora en el nombre de Jesucristo. Polvo de oro en las manos, usted lo va a ver. Lo puede sacar con un pañuelo y guardarlo. Yo he recibido frasquitos llenos de oro, frasquitos con aceite, pero eso no es nada. Ya una viejita le dio barriles de aceite. Tiene montañas de oro. Por cada tonelada de material hay una gran cantidad de oro. Ok, ahora miren acá, séquense las manos bien secas en la ropa, sí, porque Dios les va a colocar oro en las manos, aceite, usted va a ver ahora un milagro. ¿Nunca han visto un milagro? Pues ahora lo van a ver. El hecho que te limpien las manos bien limpiecitas para que no diga después me afirmé en alguna cosa amarilla. Aquí no hay nadie que te va a tirar polvito de oro del techo. Nada de tonteras así. Un ángel te lo va a colocar. Denle un aplauso al Señor, usted lo va a ver. Cierre los ojos ahora a la iglesia. Padre, he predicado la palabra con fidelidad. La palabra ha sido escuchada, ha sido leída, ha sido analizada por gente sabia, grandes maestros que no los conocen, las personas, pero tú los conoces, personas que conocen las Escrituras de mucha experiencia. Para que se sepa que Cristo es Dios, el Hijo de Dios. El Señor Dios Todopoderoso igual al Padre, para que se sepa que el Evangelio es la verdad, que la Biblia es la verdad,
que los pastores son los verdaderos sacerdotes y hay que apoyarlos para que cumplan su ministerio. Gloria a Dios. Para que se sepa que Cristo es Dios, murió y resucitó y viene pronto. Y hay que bautizarse y hay que congregarse y hay que dejar las cosas del mundo para irnos en el rapto. Ruego ahora que haya prodigios y milagros que confirmen todo esto. En el nombre de Jesucristo pido al Padre que mande ángeles ahora, ángeles hueseros, que pongan columnas nuevas, huesos sin artritis, fuertes. En el nombre de Jesús, ángeles oftalmólogos, que arreglen los ojos, que la gente pueda ver 20-20, sin necesidad de lentes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que los lentes te estorben para que te des cuenta que ya no los necesitas. En el nombre de Jesucristo ordeno que adelgaces, que pierdas peso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, aleluya. Esas varices desaparecen, esos juanetes, esos tumores en tus senos, problemas en el cuello uterino, problemas en los ovarios, problemas en la próstata, en el estómago, problemas sexuales, anales, intestinales, problemas con tu piel. Ordeno que esos problemas en tu cabello terminen. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe, aleluya, sangre limpiecita, sin azúcar, que no se te adormezca la pierna, ni el brazo, ni el costado, que no te duela la cabeza porque falta la circulación sanguínea. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ustedes que están viendo la película, reciban también esta unción, unción sanadora. Gloria a Dios, y consigan los otros volúmenes para que se informen de todas estas cosas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, ordeno que la ropa te quede suelta, que te des cuenta que es un milagro. En el nombre de Jesucristo, esas muelas negras se te hacen de oro. Ordeno en el nombre de Cristo que ángeles coloquen aceite en tus manos y polvo de oro. Nunca lo has visto, ahora lo verás. Prepárense que ahora viene el mayor milagro. El mayor milagro no es oro ni plata, es la salvación de tu alma. Si no tienes la salvación de tu alma, ¿para qué vives? ¿Quién te va a ayudar cuando te estés muriendo? Con muela de oro y todo te vas al infierno. ¿Para qué vives si no tienes la salvación? ¿No tienes paz ninguna? ¿No tienes tranquilidad? ¿Estás destruyendo tu hogar con ese carácter horrible? ¿Da miedo que llegues a la casa en vez de alegrarla? ¿Vas a terminar con tu matrimonio así? Arrepiéntete esta noche para que Cristo te cambie tu carácter. Nunca saldrás de los vicios y de las drogas si Cristo no te salva. Atención ahora a los filmadores. Ustedes no van a tener ni la menor excusa después de escuchar todo esto si no se convierten. ¿Qué cuenta le van a dar a Dios? El Señor te dice, filmaste la película y no te convertiste. No se hagan los desentendidos. Se los digo clarito a todos los que están filmando. Son los primeros que deberían convertirse, porque ¿qué cuenta le van a dar a Dios después? Filmando en una iglesia y se van al infierno. No tienen disculpa ninguna. Ahora todo el que no tiene la salvación y quiere tenerla, o el que está seguro de su salvación, el que está seguro que si se muere se va al cielo, solo el que está seguro, levante la mano derecha. Solo el que está seguro, baje la mano y siga orando. Nadie ora, ora tú. Nadie ayuna, ayuna tú. Critican la iglesia, tú defiéndela. Vienen solo los domingos, tú ven en la semana. No ganan almas, gánalas tú. Ahora el que no tiene la salvación y quiere tenerla, levante la mano y diga, yo necesito mi salvación.
Rápidamente, levante la mano el que no tiene la salvación y quiere tenerla. Bien alto, rápido, todo el que no tiene la salvación. Ahora usted la va a recibir, porque vamos a orar para que Dios te salve y te perdone. Bien alta la mano. Vemos varias manos levantadas. Póngase de pie la iglesia. Toda persona que necesita la salvación, la iglesia con los ojos cerrados orando. Quien necesita la salvación, venga aquí a mi lado para recibirla. Rápidamente, salga de su lugar y venga aquí. Corra a los pies del Señor. Mire, si usted se avergüenza de Dios, Dios te va a negar. Si tú lo niegas, Él te negará. Voy a contar hasta 10. Si usted no viene, yo me quedo libre. Rápido, toda persona que necesita la salvación, hágala ahora. Los firmadores, por más que le saquen la parte que les dije, está grabado en el cielo el asunto, así que no podrán escaparse de lo que han escuchado. Rápido, quien necesita la salvación, venga aquí al frente, corriendo, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó con el niño? ¿Eh? El niño quiere salvación, venga. Bueno, mira qué lindo. Todos los niños que deseen la salvación pueden venir. Rápido, rápido, rápido. Dígale, papá, yo quiero también entregarme a Cristo. Los jóvenes, las señoritas, miren que el Señor viene pronto. Y entonces va a ver usted lo terrible que va a ser morirse sin Cristo, quedarse aquí para la gran tribulación. Gloria a Dios, toda persona que necesite la salvación, corre ahora. Voy a contar hasta 10. El Señor está aquí y quiere perdonarles. Cuando estés llorando en el infierno, no nos va a hacer la culpa a nosotros. Gloria a Dios. Rápido. 1, 2. Hasta 10 vamos a esperar nomás. 3, 4. Corra. El Señor sigue tocando vidas. 5, 6. Sálvete. Venga corriendo a los pies del Señor. Hay muchos que levantaron la mano y no han venido. Mira lo que el Señor dice. Venga un lector aquí, lea rápidamente la Biblia para que vean a esas personas la gravedad de lo que están haciendo. 2 lectores, acércate a mi lado. Eche a andar el micrófono. Marcos 8 último. Rápido, Marcos 8 último. El que se avergüenza del Señor, el Señor se avergonzará de él. Lea. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Léalo de nuevo para que se den cuenta que se están avergonzando del Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Léase ahora inmediatamente Mateo 10, 32 y 33. El otro lector, léase 1 Timoteo, 2 Timoteo 2, 12. Si no es segunda, es primera. Lea. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Tiene que venir a confesarle delante de los hombres para que te salves. Siga leyendo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué te parece? Le están negando delante de los hombres, el Señor te va a negar. Acuérdate de eso. No vas a poder quedar tranquilo. 1 Timoteo 2, 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si le negaremos, de nuevo. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. La última llamada que hago. Y me quedo libre de la sangre de ustedes. Si alguien más siente de entregarse al Señor, hágalo. Ha tenido la chance, después usted va a lamentar eternamente.
La iglesia extienda sus manos y ore por estas personas. Díganle, te desamarro en el nombre de Jesucristo. Eres libre en el nombre de Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesucristo. Ustedes sigan orando. Mientras oran, hay ángeles que te estarán colocando oro, plata, aceite. Ustedes que están al frente, repitan conmigo esta oración. Digan, Señor Jesucristo, levanto mi mano derecha. Levántela. Levanto mi mano derecha en señal que mi corazón es para ti. Me entrego a ti ahora. Me convierto a ti. Te doy mi corazón. Te doy mi alma. Creo que tú eres Dios. Que el Evangelio es la verdad. Que Cristo es la verdad. Que Cristo murió y resucitó. Esta noche quiero que entres en mi corazón y nunca salgas. Ahora levanto mis dos manos para decirte gracias, porque en esta noche has salvado mi alma. Amén. Ahora miren para acá. ¿Dónde están las personas que notan nombres? Las, es uno solo. Ahora ustedes van a pasar allí para que anoten su nombre, porque un ángel lo anota también en el cielo. Pasen a anotar su nombre allá. Pasen para ese ladito. No se quede sin hacerlo. Es muy importante que lo haga. Denle un aplauso al Señor, la iglesia. Diez personas que tengan tres o cuatro muelas que el dentista se las tapó y el metal que el dentista te puso está negro, tú lo tienes. Si usted tiene ese metal negro feo, si tiene oro no venga. Solo el que no tenga oro en las muelas puede tener oro en los dientes del frente. Muelas no son los dientes, esos se llaman incisivos. Los grandotes son caninos y los otros son molares. Entonces, atentos todos. Solo la persona que tenga tres o cuatro muelas, que el dentista se las tapó. El metal que te pusieron era blanco, pero ahora está negro, feucho. Ese metal feo Dios te lo va a cambiar por oro o por plata. Si tiene oro en las muelas, no venga. Solo si tiene una, que usted sepa que tiene una sola, porque después te aparecen tres o cuatro, ya es milagro las tres que vinieron nuevas. Ok. 20 personas que tengan esas muelas con el material oscuro, vengan a mi lado corriendo, rapidito. Rapidito, hagan la fila de ahí para allá. Un ayudante, pásenme mis linternas que están ahí. Hagan la fila, corriendo con la fe de un niño. No. Se van a sentar ahí para que... No, la negrita. Rápido, rápido. ¿Quién desea un milagro? El oro que Dios le coloca en las muelas o la plata no sale nunca más. Coloquen las sillas ahí para que la gente que recibe los milagros se siente ahí. Para que los Tomasitos vengan a ver. Tomasitos son los tataranietos de Tomás. Ver para creer. ¿Tiene muelas con material oscuro? Siéntese ahí. ¿Nunca se puso oro en las muelas? No. Silencio los músicos para que se pueda escuchar lo que le estamos diciendo aquí a las personas. Entonces, ¿cuántas muelas tiene con ese material oscuro? Como cuatro. Cuatro. ¿Nunca se puso oro? No. Hable fuerte, ¿ese material está claro o está opaco? Opaco. Si ahora fuera brillante así como la linterna, sería un milagro. Sí. ¿Y si fuera de oro, mejor todavía? Amén. ¿Y a quién usted le daría la gloria? A Dios. ¿Y si no recibe nada, se va con los testigos de Jehová? No. Con oro o sin oro, yo voy a andar por las calles de oro cuando me vaya con Jesús. Amén.
Digan todos, las respuestas de Dios son tres. Sí, no y después. De nuevo, sí, no le haga caso al no. Acérquese. Sus muelas de abajo han quedado maravillosas, puro platino, brillantes, bonitas. Se va a cansar de mirarse, se va a sentar ahí. Un aplauso para Jesús, la iglesia. Venga usted. ¿Opacas o brillantes? Brillantes. ¿Sus muelas están opacas o brillantes? Opacas. Hable fuerte. Opacas. Ok, acérquese. Párese. La de arriba también era opaca. Sí. ¿Sabe que le ha quedado muy bonita la de arriba? Se va a sentar ahí también. Aplauda a Jesús la iglesia. ¿Quién recibió la sanidad del pie cuando oré por los pies planos? Si ya revisó al hijo y tiene el milagro, debe venir para que el Señor reciba la gloria. De lo contrario, usted va a quedar con la conciencia mala, como los leprosos mal agradecidos. Acérquese. Párate. ¿Quién es la mamá de esta niña? ¿Tenía alguna muela de oro? Pues ahora tiene una. Ustedes van a revisar si es verdad o no. Pase para allá. Denle un aplauso al Señor. Este joven tiene, es una de arriba, este joven tiene una muela de oro y otras de plata muy bonitas. Un aplauso para el Señor. Siéntete ya, más sillas pongan ahí. Siéntete. Qué barbaridad, qué poca fe. Venga. Esta dama tiene unas tres muelas con oro y tiene una cruz, la cosa más linda. Se va a sentar allá. Un aplauso para el Señor. A ver, acércate, hija. Uy. Esto es una maravilla. Vaya, ponela allá al frente y que la gente venga a verla. Ahí, mira, párate aquí. Salga el niño de ahí. Vengan a mirar las manos llenas de oro. No se lo roben. No sean ladrones de oro. No se lo saquen ni se lo roben. Vengan a mirar. Los que ya vieron deben salir para que otros miren. ¿No es una maravilla? Es como recibió el pastor de allá de la otra parte. Hermano, las manos bañadas en oro. Una cámara debería retratarlo. A ver a la cámara, mira. Acerca bien ahí, que salga. Sí, quieta la mano, quieta la mano. Trata de captar ahí para que vean la gente. Lleve la película de los milagros. No sean tacaños. Para que sean bendecidos en casa. Es increíble, maravilloso. Las personas díganle, ponga mi mano cerquita para mirar.
Revísense todos. La unción comenzó a descender. A ver, a ver, a ver. Acérquense. Salgan los niños de la fila acá. La niña que salga, anda para abajo. A ver, hermana. La joven va a ir para allá para que los tomacitos vean. Acérquense. ¡Oh, esta es una maravilla! Miren el rostro de ella. Miren, hermano. ¿Cómo lo pueden negar? Hermanos, tienen que ver esta maravilla. Párese, llévala para allá. Anda con ella para allá. Las dos, anda con las dos damas. Anda con las dos damas para allá. No, pero ahí tiene que llevarla. Tiene que llevarla para allá. Vayan caminando para allá. Salgan del camino ahí. Pasa por arriba, pues, hijo. Pasa por arriba con ella. Acompáñenlo. Anda tú con ella para que la gente... Ponele la linterna. Ahora todo el mundo para atrás, a sus lugares. Solo los que quieran ver a las personas que han recibido. Él es el que hace, no es uno. Ya fue derramada la unción, ahora solo esperar de que el Señor opere ahí. En cualquier momento aparece un milagro. Vaya con las personas, camine por el pasillo, eso para que la gente pueda ver. Las manos, el rostro, personas bañadas con oro. Eso está en el Salmo 68:13. Gloria a Dios. Seréis como alas de palomas empolvadas con oro. Dios les bendiga. Las maravillas que ustedes han visto en estas conferencias filmadas en DVDs están en la Biblia. En Habacuc 1:5, la Biblia dice que en los últimos días Dios haría cosas inacreditables. En el Salmo 68, versículo 13, dice: seréis como alas de palomas empolvadas con plata y oro. En el Salmo 105, 37, dice que Dios lo sacó con plata y con oro. El Salmo 92, versículo 12, 10 exactamente, dice que Dios nos ungirá con aceite fresco. Si ustedes ven con fe estas películas, la unción va a pasar. En el nombre de Jesucristo, ustedes recibirán también estas mismas bendiciones en casa, viendo esta colección, Biblia, ciencia, unción y milagros. En el precioso nombre de Jesús los bendigo, y para las personas que quieran tener contacto conmigo en los Estados Unidos, en México o en Brasil, mi teléfono es el 214-876-8472, Garland, Texas. Y en Brasil el 005511-6671-4669, San Pablo, Brasil. Tengo aquí en mis manos una colección de 35 unidades escritas que son un verdadero tesoro para que ustedes lo examinen. Si quieren pedirlo, búsquenme por la internet y van a encontrarlo. Por ejemplo, son 35 unidades de conferencias de misterios de profundidades bíblicas y científicas. Les aseguro que va a enriquecer su ministerio. Muy bien, entonces traten de conseguir toda la colección que hemos filmado en este ministerio profesional de comunicación. Mi teléfono aparecerá allí junto con los del ministerio a fin de que corra por todo el mundo. En el precioso nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Dios les bendiga.